Muy buenas tardes y muy bienvenidos, amigos, amigas y simpatizantes de Viva Coín, la Asociación Cultural de Progreso y Libertad. Damos también la bienvenida a los ponentes que nos van a acompañar esta tarde. En este caso, Marcos Castro, Iván Salvia y Clara Plata. Perdón por lo de Salvia, que ahí tengo que rectificar, es Salvia. Me confundo. No, no. Es un pequeño... Perfecto, seguimos adelante. Cumpliendo este año el décimo aniversario de nuestra asociación y tras muchas charlas presenciales que hemos llevado a cabo, esta es la tercera charla debate telemática que vamos a hacer, pretendiendo inspirar a la acción. Para lo que, aprovechando la sabiduría y conocimiento de las personas que os he presentado y de su amplio currículum y experiencia, en un campo en el que esta pandemia del COVID-19 o coronavirus nos ha afectado, especialmente tenemos la inquietud y el convencimiento de que con el esfuerzo de forma conjunta podemos mirar de salir reforzados o por lo menos evitando en gran medida la lesión económica que representa para los ciudadanos de un país el paro laboral a que nos ha obligado el virus y el confinamiento, así como la prevención. Es por ello que hoy trataremos un tema vital para todos y cada uno de nosotros, como es la economía social y solidaria y las alternativas posibles. Pero antes de presentar a nuestros especialistas, de leer su currículum, permitidme que os explique un cuentito que he utilizado en múltiples ocasiones y que pretende simplemente inspirar y dar sentido al porqué de estas charlas. En cierta ocasión, un hombre joven y fuerte llegó a un campo de leñadores con la intención de obtener trabajo. Durante su primer día de tala de árboles, al finalizar la jornada, comprobó que había cortado tan solo 18 árboles y, convencido de que como era su primer día y había servido de experiencia y de práctica, al día siguiente iba a mejorar el resultado. El segundo día se esforzó y golpeó con furia los árboles y el hacha contra la madera y, sorprendido, al final de la jornada tan solo había cortado 15 árboles, 3 menos que el día anterior. Al tercer día se dejaba el alma en cada hachazo que pegaba y al terminar la jornada tiró con rabia el hacha al suelo, pues al recontar tan solo había contado 12 árboles. El capataz, un hombre mayor y experto, al verlo afligido y sabiendo de sus resultados, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? A lo que el joven respondió: realmente no he tenido tiempo de afilar el hacha, pues todo el tiempo estuve ocupado cortando árboles. A muchos, en el día a día, nos ocurre lo mismo. Y no nos damos el tiempo necesario para afilar nuestras destrezas y habilidades, sin tener en cuenta que las que usamos ayer muchas veces no son ni serán suficientes para el día de mañana. La finalidad de nuestra charla es justamente esa, recordar y recordarnos que debemos afilar el hacha. A continuación paso a presentaros o a leeros el currículum de nuestros compañeros, de los que están aquí con nosotros esta tarde, en orden de intervención. Y os explico sus experiencias y habilidades. En primer lugar, os voy a presentar a Marcos Castro, doctor en Economía por la Universidad de Málaga, máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, investigador en Economía Ecológica y Economías Transformadoras, cuenta con una amplia experiencia en planificación estratégica y urbana, habiendo sido director científico del Observatorio Provincial de Sostenibilidad de la provincia de Málaga. Es activista social y ciclista urbano, además de economista convencido de que otra economía es posible. El tema que va a tratar va a ser economía social y solidaria. El segundo ponente será Iván Salvia, permacultor, gestor de ONGs, fue country manager en España de la ONG británica The Donkey Sanctuary. Colaborador de Banco Sol, ha ejercido diferentes responsabilidades, entre ellas las de la coordinación de voluntarios en diversas ediciones de la Gran Recogida y actualmente es vicepresidente de la sociedad nacida en Coín, Algarvía en Transición, y desarrolla la creación de redes de crédito mutuo basadas en la moneda Algarve. El tema que va a tratar va a ser la moneda social, el Algarve. Nuestra tercera ponente en este caso es una fémina, Clara Plata, licenciada y doctora en física por la Universidad de Granada. Desde 2010 ejerce labores de gestión de proyectos en la Universidad de Málaga, habiendo trabajado en temáticas como el Star Campus, innovación, emprendimiento
y Economía Circular. En 2018 fue incorporada al programa de líderes de Economía Circular, promovido por la Advanced Leadership Foundation. Actualmente compagina esta labor con el desarrollo de una U, o un cubo, de Economía Circular, como gerente de operaciones y tecnología en la empresa Ipsar Semilla, entidad holandesa vinculada con la Agencia Espacial Europea. Y antes de dar la palabra al primer ponente, me permito recordar que a través de los comentarios de nuestro perfil en Facebook pueden formular las preguntas que al finalizar trasladaremos a los expertos y si nos faltase tiempo, queremos terminar a las 20 horas, se las haremos llegar a los ponentes para que de forma escrita tengan la posibilidad de responder a todas las inquietudes que puedan surgir. Comenzamos pues con el primer tema a cargo de Marcos Castro, que versa sobre economía social y solidaria. Adelante. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. También gracias a los organizadores, a todas las personas que estáis ahí ahora mismo en esta sobremesa, en esta tarde, pues compartiendo estas inquietudes, ¿no? Relativas a estas cuestiones de la economía social y solidaria. Inquietudes que tenemos también muchas personas que nos dedicamos en la universidad a la docencia, pero que no encontramos muchas veces respuesta, porque lo primero que tendría que decir es que la economía social y solidaria es de las grandes desconocidas en la docencia en economía en general en España, ¿no? A cualquier alumno, si tenéis hijos o sois estudiantes, si os pregunto o le preguntáis qué es la economía social y solidaria, pondrán cara de por qué, porque realmente no tenemos asignatura en nuestra carrera, más allá de algún máster, algún curso de especialización ya posterior, que hable sobre estas cuestiones, ¿no? Esa sería la primera idea que querría destacar, ¿no? La segunda también es el hecho de que me sigue sorprendiendo que separemos o que realmente hablemos de una economía social y solidaria, cuando realmente yo pienso que el concepto de economía tendría que tener incorporado siempre esos valores, ¿no? Desde movimientos como la economía del bien común, que es otra de las nuevas economías o economías transformadoras de las que se habla mucho ahora, la idea central es esa, se habla de que es necesario que desde la actividad económica, desde la producción, la distribución, el consumo, siempre tengamos claro que hay que perseguir un bien común, hay que perseguir un compromiso con la comunidad y en definitiva un beneficio no solo privado, que por supuesto debe de estar, porque si no, no sería rentable y no se generaría actividad, ni empleo, ni inversión, pero que en primer lugar siempre haya un beneficio por el bien común. Entonces, hay veces que me planteo por qué no toda la economía persigue ese fin social y solidario, ¿verdad? Pues precisamente por esa situación es por la que desde hace mucho tiempo, porque realmente el origen es remoto de esta economía social y solidaria, la podemos encontrar en mutualidades, en ayudas, incluso en grupos, bueno, desde grupos religiosos, ¿no? Con un papel de la religión muy importante de ayudar al débil, al prójimo, a colectivos desfavorecidos, las mutualidades, por ejemplo. Pero luego ha ido evolucionando y, bueno, ha tenido, yo diría que el punto de partida fue mediados del siglo pasado, ¿no? En los años 50, cuando precisamente hubo un periodo mundial de crisis muy, muy fuerte, que fue el periodo entre guerras, ¿no? En el que había una gran carencia de abastecimiento, no había productos, no había alimentos, no había tampoco empleo, no había generación de renta, había mucha pobreza, había, por tanto, muchas necesidades. ¿Os suena esa situación? Pues sí, es muy parecida a la que estamos sufriendo ahora, ¿no? Todavía con el COVID. Ante esa situación en la que los mercados y la economía tradicional no da abasto, ni siquiera una economía con un sector público que se supone que vela por estos intereses y por estos valores, pues abriendo en esos huecos, en esas brechas amplias del mercado que no solucionan estos problemas de desigualdad, de pobreza, también problemas ambientales, problemas graves, sobre todo en actuales, ¿no?, que tenemos con el cambio climático y la emergencia climática, pues es necesaria una acción directamente de la ciudadanía asociada, porque la principal característica en estas cuestiones de economía social y solidaria
en la participación, en la solidaridad, es el cooperativismo, ese apoyo mutuo en el que surgieron todos estos movimientos, conseguir satisfacer necesidades. El objetivo de todas estas actividades de economía social y solidaria son precisamente eso, satisfacer esas necesidades básicas que no pueden satisfacerse los mercados. Bien porque no hay mercado, porque no hay recursos, pues vamos a unirnos para producir esos recursos o para acceder a ellos, o bien porque no hay dinero, no hay, ya sabéis que, bueno, pues que vivimos en una economía de mercado en el que el intercambio ya hace mucho que el trueque sea infravalorado, por supuesto, y no llega a ser tan productivo y es necesario realizar ese intercambio financiero. Vivimos en una economía de mercado tremendamente financiarizada. Y cuando no tenemos esos recursos financieros, no podemos satisfacer necesidades, no podemos acceder a los mercados de financiación y aparece también ahí la economía social y solidaria. Me resultaría muy difícil definirla poniendo una etiqueta, porque yo la vemos pues realmente como un conjunto de actividades, ¿no? Pero en definitiva lo que la caracteriza es que persigue una serie de valores. Valores que son, pues, algunos de los que ya he comentado. Son la equidad, son la solidaridad, son la sostenibilidad, la lucha contra la desigualdad, que hay una justicia en ese reparto, de la producción y del beneficio. La inclusión, también hay empresas, hay asociaciones de inclusión. La participación y, en definitiva, eso que llamábamos el bien común, que llamábamos al principio el compromiso con la comunidad. A mí me gusta destacar, aparte de estas cuestiones de que no haya fin de lucro y que los fines sean sociales y compartidos, etcétera, y la gestión democrática, la toma de decisiones, eso es clave en la economía social y solidaria. Se toman las decisiones no de forma piramidal, desde una dirección decide y los demás mandos intermedios y obreros, obreras, toman las decisiones como dadas. La economía social y solidaria plantea esa democracia, esa participación y esa gestión democrática. A lo que iba, los valores dan lugar a un tipo de actividades que todas ellas las englobamos en economía social y solidaria. Y ahí vamos a encontrar, pues, desde grupos de consumo en los que podemos participar, porque economía solidaria no solo es producir, no solo es distribuir, también es el consumo. Yo soy un consumidor y hago economía solidaria con mis decisiones de consumo, como participando en grupos de consumo, que ahí en COIN además tenéis el centro de muchos grupos de consumo de productos alimenticios. Tenéis también lo que hemos dicho, por ejemplo, las empresas de inserción social, las cooperativas, sobre todo las que sean de trabajo asociado, ¿no? Como las llaman, las monedas sociales, que ahora os vamos a comentar y vamos a comentar la propuesta del trabajo de ellos. Los bancos del tiempo, en el que antes he comentado que hay veces que no disponemos de ese recurso, del dinero, ¿no? De ese bien de transacción, ese recurso que en sí es también un recurso, ¿no? Para intercambiar. Bueno, pues tendremos economía social de asociaciones para hacer trueque o bien asociaciones donde lo que se intercambia es el tiempo, el trabajo medido en unidad de tiempo, ya que no tenemos la unidad, el dinero, la unidad monetaria. Pues lo medimos con el tiempo. Y también, economía social son las entidades financieras como FIARE o como COP 57, que consiguen en esas cooperativas de financiación, pues consiguen con dos tipos de socios, unos que hacen el ahorro y otras que serían las que realizan las actividades, las entidades de economía social sobre las que se invierten esos principios, esos valores que hemos dicho al principio, pues consiguen que esa financiación genere renta, genere ahorro y una rentabilidad y además te asegura que esa inversión que tú haces, en vez de ir en un banco que se va a financiar, pues se viene a financiar hasta armas, se financia la guerra, se financian empresas como llamamos de la economía fósil, de la economía negra, porque son empresas basadas en la extracción y el consumo del combustible fósil, de petróleo, gas y carbón, y te aseguras que tu inversión va a una economía
como se habla mucho hoy en día, que vaya a favor de la vida, que a favor de una economía de los cuidados, ¿no? Si alguien puede hablar de una economía de los cuidados en voz alta y en mayúscula, esa es la economía social y solidaria, de la que se está aprendiendo mucho, y nosotros en la facultad pues estamos también intentando aprender de esas experiencias, ¿no? Que no las encontramos en nuestros libros de texto, ¿no? Muy de economía financiera, economía bursátil, etc. La crisis no ha dejado de dañar, sin duda, la economía social y solidaria. Precisamente es el sector, lo llamamos el tercer sector, está el sector privado, el sector público, pues ese tercer sector es el que más genera empleo. Es el tipo de economía que más genera empleo y que más distribuye el beneficio. El beneficio, ya sabéis, la rentabilidad. Hay una rentabilidad del capital y una rentabilidad del trabajo, pues la que genera mayor reparto de ese beneficio, del excedente de producción que llamamos en economía, de conseguir unir recursos, aplicar un proceso productivo y vender un producto, y ese excedente de quitar los costes y del precio, y vemos que hemos sacado el limpio. Eso se consigue en la economía social y solidaria, que vaya a la base, que vaya al territorio, que es la economía más cercana al territorio, a lo local. Otras economías, pues ahí podéis abrir el periódico hoy y ver cualquier noticia de economía de aquí, de la provincia o de cualquier empresa. Veréis que muchas veces esas empresas, que no las voy a criticar, me parece todo eso una generación de empleo necesaria en este momento, pero muchas de esas empresas, la rentabilidad es del capital. La rentabilidad se la va a llevar la entidad o la sociedad anónima que ha invertido en ese lugar, pues, para producir lo que sea y contratando las personas que sean, ¿no? Realmente no consigue esa eficiencia en la distribución, ¿no? La distribución de la riqueza, ¿no? Como digo, genera mucho empleo, pero precisamente ahora en la crisis el empleo, como se está sufriendo con los ERTES y con tantos problemas que hay para mantener alquileres, mantener gastos corrientes, las empresas de este tipo, cooperativas, asociaciones y demás que hemos estado hablando, se están viendo muy perjudicadas, ¿no? Según los datos de FAECTA, ¿no?, que es la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, una de las posibles fuentes o red donde podéis consultar estas cuestiones, hablan de que la crisis del COVID que estamos sufriendo ya ha afectado a más de 13.000 empleos aquí en Andalucía, ¿no? Lo que es el 38% de las cooperativas, ¿no? FAECTA es más de cooperativas. Pero bueno, si miráis en internet y veis la información que aparece en la red de redes, que se llama REAS, que os lo recomiendo porque además tiene una calidad en el enfoque, en los textos y en la sensibilidad, poniendo eso, en el centro, poniendo las personas, ¿no? No habla en esa web o en este tipo de economía, no vais a ver tasas de rentabilidad, índices bursátiles y números fríos. Ahí lo que vais a ver, pues realmente son cuestiones de balances, de balances sociales y medidas del compromiso de este tipo de actividad con la satisfacción de las necesidades tan básicas como la alimentación, la vivienda, el transporte, etc. ¿Qué podemos hacer de cara al futuro, ¿no? Que sería la parte ya final, ¿no?, de mi intervención. Pues realmente yo considero que no se está tratando la medida de las posibilidades lo suficientemente bien a este tipo de economía. ¿Por qué? Pues porque es la que realmente está sosteniendo ahora mismo a las personas, al bienestar de las personas, la que está sosteniendo la economía en nuestro territorio, ¿no? Ya tenemos mucha experiencia en crisis, ¿no? Hemos sufrido recientemente, yo creo que somos de las generaciones que bien nos estamos librando de, los que tenemos ya casi 50, nos estamos librando de haber pasado alguna guerra, pero por crisis no nos va a ganar nadie, ¿no? Estamos sufriendo mucha crisis económica y esta en el fondo es una crisis también del modelo económico. Yo no me canso de decir que la crisis que llaman sanitaria, que parece una cuestión, bueno, pues que se hace una vacuna, se compran mascarillas y guantes y se solucionará, tiene unas raíces profundas en cómo producimos, cómo distribuimos nuestra producción, lo que es el comercio mundial y cómo nos hemos, en definitiva,
cargado, agotado, ese colchón que supone la biodiversidad, que supone un ecosistema de cara al contagio de enfermedades, lo que llaman la zoonosis, ¿no? Las enfermedades transmitidas de animal a hombre, ¿no? Ese colchón que era la biodiversidad lo hemos perdido, y además esos animales o esas especies están en contacto también con el ser humano de una manera que nunca había estado, ¿no? En definitiva, quiero decir que las raíces de este tipo de crisis sanitarias también son crisis o raíces económicas en la forma en la que hacemos economía extractiva y destructora del medio ambiente, ¿no? Precisamente desde las empresas o entidades de economía social y solidaria hay unas que se centran en cuestiones de educación ambiental, que son las primeras con las que yo he podido colaborar, ¿no? Que también son de las que están más perjudicadas ahora mismo por la crisis, dado que los colegios, los institutos, pues se han paralizado las actividades de visitas y de este tipo, ¿no? De educación, de protección y sensibilización ambiental, ¿no? Pero creo que, como decía, el siguiente paso sería proteger, cuidar al que cuida, ¿no? Proteger este tipo de entidades que son las que están sosteniendo esta crisis actual. La anterior crisis, pongamos la fecha del 2008, supuso una fractura en el estado del bienestar. Esa crisis, el Estado se derrumbó. Tuvimos que sufrir recortes, tuvimos que sufrir una serie de pérdidas de garantías, de derechos, incluso me atrevería a decir, no solo laborales, sino sociales, ¿no? Hasta modificaciones en las constituciones y endeudamientos masivos para salvar a los bancos. Como digo, esa crisis supuso la caída del estado del bienestar, la pérdida de ese sector público. Y esta crisis estamos asistiendo a tenemos que salvar a ese tercer sector para que no sea el que caiga, porque es el que está sosteniendo en la actualidad. Ya eso que se hablaba de los abuelos eran los que nos han ayudado a superar la crisis del 2008. Muchas de estas personas, pues como todos sabemos y lamentamos, han desaparecido este colchón social, esta protección de la familia que teníamos se ha roto. Ahora tenemos que teletrabajar desde las casas, tenemos que equilibrar nuestras facetas de madres, padres, educadores de nuestros hijos, parejas y familia y demás, y estamos desbordados, ¿no? El peso de la actual crisis ya no la podemos dejar sobre la familia, tenemos que unir a estas cuestiones, a estos grupos, a estas asociaciones sociales y tender esa red, ¿no? Economía social y solidaria se basa en una red y a afianzar esos recursos, a esos apoyos desde el sector público, dar no solo ayudas al turismo, no solo ayudas a la automovilística, ¿no? La producción de automóviles, porque generan en términos brutos mucho empleo, sino más bien dar ayuda al mantenimiento del empleo que ya tienen este tipo de entidades de economía social, que ya lo tienen, y promover también la creación de nuevas entidades de economía social y solidaria, porque es que son las que ahora mismo están hinchando, inflando este colchón social, este amortiguamiento que teníamos, que por la otra crisis ya no lo podíamos apoyar en la familia, ya está la familia agotada, pues aprovechemos y nos apoyemos en esta familia social, ¿no? Que sería la economía social y solidaria. Así que mi propuesta sería esa. Vamos a intentar desde donde vivamos pensar en cuáles son nuestras redes a las que podemos acceder, bien como consumidores, que serían los grupos de consumo, bien como productores para nosotros participar en una actividad, porque realmente ahora hay mucha población en paro y no tenemos que estar esperando que venga una multinacional y ponga aquí una empresa fotovoltaica o demás, sino vamos nosotros a generar esa satisfacción de necesidades que ya hay. O sea, si hay necesidades de lo que sea, de mascarillas, de alimentos saludables, de cuidados de los niños, es necesario crear espacios para poder tener a nuestro hijo cuidados y que nosotros podamos tener tiempo para poder trabajar en nuestras tareas, ¿no? Apoyar la economía social y solidaria es, para mí, la mejor salida de la crisis. Así que por mi parte, me parece que poco más voy a poder aportar.
Juan Tomás no se le oye. Yo no te he escuchado, lo siento. Juan Tomás, perdona, pero no se te ha ido. No sé si me has dado entrada. Perdón, perdón, el micro estaba cerrado. A ver un momentito, que conecto otra vez los auriculares. Es muy difícil que se me pueda oír si no abro el micro. Bueno, estábamos diciendo que vamos a tratar el segundo tema. Vamos a pasar al segundo tema, que es la moneda social y la moneda social. En este caso lo va a tratar Iván Salvia. Él es experto, pertenece a la Asociación de Coina de la Algarvía, o la Algarvía, y la moneda de la que nos va a explicar y hablar y de todas sus utilidades se llama el Algarve. Adelante, Iván, ahora sí me has oído, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Juan Tomás. Adelante. Sí, bueno, una puntualización. Mi apellido es Salvia. Veo que es que no hay manera contigo, Juan Tomás, pero es Salvia. La salvia es una planta y Salvia es mi apellido, como la sal de comer y la vía del tren. Pero vamos, no tiene mucha importancia, porque llevo toda la vida con este tema. Verás, yo lo primero que quiero es empezar agradeciendo a la Asociación Viva Coín por invitarme a esta charla debate y además con el lujazo de contar con los dos ponentes que me acompañan, tanto Marcos como Clara, que tienen un currículum que ya quisiera yo para mí. Yo quiero enfocar mi charla hablando primero de mi experiencia con la moneda, por qué la creé y en qué la uso y en qué me beneficia, por qué me lleva a usarla, ¿no? Y será una exposición en la que expondré mi experiencia y mi vista personal y lo que hemos ido desarrollando en estos años con Algarvía en Transición. Y también me dejaré, no quiero que sea muy larga, para dejar después espacio para quien quiera hacer preguntas más técnicas, porque las monedas sociales presentan muchos prejuicios, hay muchos prejuicios acerca del dinero, hay mucho desconocimiento acerca del dinero y de lo que es. Y entonces dejaré esa segunda parte para que quiera dejarme preguntas en los comentarios de la retransmisión y estaré encantado. Es que no me quiero entretener ahora en temas técnicos que serían ininteligibles. Entonces yo quería empezar así agradeciendo a vosotros que me invitéis de nuevo, porque recuerdo que ya estuve ahí con motivo del 15M. Yo estaba en el grupo de Democracia Real ya, el que llevó a la gente a salir a las calles el 15 de mayo de 2011. Y el 15M sigue vivo, ya no tiene esa cara de movimiento, no está en las calles, pero hay mucha gente que está desarrollando ideas que nacieron o que descubrimos en esos días. Y bueno, yo dentro del 15M participé mucho en los temas de cooperativismo, economía, y también tuve oportunidad de participar y experimentar con la primera moneda social que se hizo en ese momento, que era el Malga Común. Y bueno, yo descubrí con esas charlas, esos encuentros, que el dinero es un acuerdo social, es real, es un acuerdo entre personas. En nuestro caso, el dinero que existe, que es el dinero fiduciario, es un acuerdo que imponen los estados y que nosotros tenemos que acatar. Y si no lo acatamos, pues pueden llegar a utilizar hasta la fuerza. Y sin embargo, hay posibilidades de crear otro tipo de dinero porque al final no deja de ser un acuerdo entre personas. Bueno, yo en el 15M experimenté con el común y, bueno, encontré algunos fallos en la moneda. Digamos que era una experiencia que era para aprender y de verdad que fue un buen aprendizaje. Aunque yo no participé directamente en la gestión, sí que fui un usuario de la moneda y, bueno, pues también padecí los errores propios del principio de las cosas. Y luego tuve un desafortunado accidente que me llevó a pasar un confinamiento como el que habéis pasado vosotros, pero el mío casi duró 3 años. Y me permitió pues dedicar tiempo a investigar sobre el dinero, a investigar la organización del dinero y a desarrollar una plataforma, a buscar una tecnología y a desarrollar un concepto para crear una moneda, que es el Algarve. Y el Algarve pues se creó en el año 2013. En 2013, después de encontrar el software adecuado para el proyecto, que es el de la Fundación Estro, una fundación holandesa,
Pues creamos el Algarve y la plataforma Ciclos, que es donde se aloja la moneda, desde donde cada uno gestiona su propia cuenta. Y bueno, una vez creada la moneda, la moví para ver quién le interesaba y a quién no, y no encontré mucha respuesta y había muchos prejuicios, total, que decidí no dedicarle más tiempo, aunque se quedó todo funcional. Una plataforma con su web activa y una aplicación que se podía usar en el móvil y un blog que explicaba qué era la moneda y lo que se pretendía con ella. Bueno, Coín es un pueblo que tiene mucha ebullición. A mí me encanta Coín. No soy de Coín, tampoco vivo en Cártama, pero tampoco sé de Cártama. Yo soy un polaco de Barcelona, o sea, en catalán, de pura cepa, pero que llevo muchísimos años viviendo aquí y no cambio Andalucía por nada. Y bueno, en Coín tuve la suerte de que contactó conmigo gente que ya había experimentado con la moneda. El Coino, una otra experiencia que se hizo, que yo conocía de oídas, pero en la que nunca participé, y decidimos darle una oportunidad a al Algarve, usándola. Y entonces, en 2017, empezamos un grupo de gente que tiene campo, que tiene pues, diferentes cultivos, unos que hacen huerto de autosuficiencia, otros que son agricultores quizá un poco más profesionalizados, apicultores, gente que sabe hacer cervezas. Bueno, nos juntamos unos poquitos y empezamos a hacer intercambios reuniéndonos en el Palacio de Coín. Yo tengo que decir que sí, tengo el mérito de crear la moneda, pero la moneda sin una comunidad como la que ha venido a respaldarme no vale para absolutamente nada. Y lo bueno es que empezamos, mira, yo empecé como todo el mundo empieza en la moneda, con un saldo cero, pero con un disponible de hasta 50 algarbes, porque al final lo gastas con otros miembros de la comunidad y yo empecé con saldos negativos, es decir, a comprarle verduras a uno, a comprar miel, a comprar cerveza y yo desgraciadamente en ese momento producía más bien poco, tenía un pequeño huerto de autoabastecimiento y tampoco muy bueno, yo también estaba en un proceso de aprendizaje de la agroecología. Y bueno, con eso empezamos una dinámica de intercambios, a comer muy buena fruta y verdura, a compartir también conocimientos, experiencias y aprender, y también a motivar en mi caso, que yo tengo una parcela donde llevo un proyecto de agroecología, para mí me ha dado mucha viabilidad al proyecto, primero porque le he dado salida a lo que producía, al excedente de producción dentro de la red, sin tener problemas de que si me tengo que dar de alta en la seguridad social o autónomo o no sé qué, porque al fin y al cabo es un intercambio entre personas usuarias de una red cerrada, perteneciente a una asociación. Y por eso no hay ninguna trascendencia económica más allá del cuidado entre personas. Y me ha permitido crecer en la huerta y en lo que hacemos. A mí me hubiera gustado tener un proyecto de agroecología muy bueno, pero desgraciadamente dependo de la Junta de Andalucía para el tema del agua y la gestión es bastante nefasta. Aprovecho para denunciarlo, porque el funcionamiento del canal de riego del Guadalhorce no permite realizar una actividad continuada durante el año. Y aprovecho para decirlo porque el delegado de Medio Ambiente, de Agricultura y Desarrollo Sostenible, creo que se llama ahora, es el antiguo alcalde de Coín, y bueno, pues aprovecho por si nos ve para que lo tenga en cuenta, que los regantes no están contentos. Bueno, yendo a eso, nosotros empezamos siendo 15, 20 usuarios de la moneda, ahora tenemos una comunidad que supera los 130, calculo, y vamos creciendo a medida que mucha gente va conociendo la utilidad de la moneda social. Y a día de hoy, pues yo tengo una renta, digamos, complementaria en Algarves que me permite ahorrar un montón de euros para pagarle a lo que a mí me gusta llamarle el imperio, ¿no? Es decir, las facturas de la electricidad, los impuestos, la tarjeta del banco, lo que sea. Todo eso, esa renta, afortunadamente, en euros, la puedo mantener para esos pagos. Mientras que con el Algarve, pues trabajo en conseguir alimentos muy sanos, en conseguir servicios y cuidados de otros miembros de la comunidad y, sobre todo, a construir unas relaciones muy interesantes en las que estamos generando unas dinámicas en las que nos estamos empezando a sorprender incluso de las cosas que podemos llegar a hacer con el Algarve.
Bueno, no me quiero entretener mucho. Yo recomiendo el Algarve porque es una moneda, aunque no es dinero. Eso, si queréis, después en la parte de las preguntas lo puedo aclarar o daros un poquito más de información. Pero lo que sí es una red de intercambio, una red en la que las personas intercambiamos lo que sabemos producir, que ya puede ser bienes físicos, cosas de segunda mano o cuidados, como puede ser cocinar para otras personas, masajes, ayudar en el cuidado de los niños, en los recados, etcétera, etcétera. Y con la intención de construir un mundo mejor. Después, en la parte técnica, si queréis, podéis preguntarme, porque es que nosotros ahora tenemos una moneda social basada en un sistema de crédito mutuo. Los sistemas de crédito mutuo son bastante complejos de entender en algunas ocasiones, pero es una forma de distribuir el crédito en toda la comunidad. Es decir, nosotros hacemos el mismo papel, entre comillas, que un banco, es decir, el poner dinero a disposición y crear dinero, pero esa creación de dinero está distribuida por toda la red. Es decir, la que crea el dinero, digamos, no es un banco que dice, ahora creo tanto o creo tal, sino que es la misma red y se va creando dinero a medida que se van incorporando en dinero, entre comillas, es decir, unidades de cuenta Algarve a medida que se añaden nuevos miembros a la red. Que no solo es que se enriquezca, que se cree más dinero o la posibilidad de tener más dinero, lo que se crea en realidad es más intercambio. Porque yo he tenido siempre un saldo que ha oscilado entre los menos 47, casi llegando al límite del crédito, y después en ocasiones por encima de los 200 algarbes, pero al final mi saldo medio es tendente a cero, porque a mí lo que me interesa es hacer un montón de intercambios, porque al fin y al cabo eso permite satisfacer mis necesidades. Y mira, no va a hacer falta que me saquéis la tarjeta amarilla, porque con esto concluyo esta intervención y esperando, deseando escuchar a Clara después de haber escuchado también la interesante ponencia de Marcos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Iván. Realmente muy interesante. Bueno, ahora vamos a otro tema que también es sabroso, por lo menos sabroso. Es conocido por ahí como la economía de las 9 R's, de reciclar, reusar, reutilizar, pero de esto, bueno, nos va a hablar con más detalle y con mucha más claridad, seguro, Clara Plata. Adelante, Clara. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo también quiero agradecer a VivaCoin la oportunidad de hablar sobre este tema, que es un tema que realmente me apasiona, que es la economía circular. Y quiero darle las gracias también por tener la oportunidad de compartir este panel con Iván y con Marco, porque, bueno, espero estar a la altura de las dos intervenciones anteriores, porque han sido cuestiones muy, muy interesantes y, sobre todo, que dan perspectivas muy útiles sobre cosas que se pueden hacer que se salen de lo habitual para cambiar las cosas y para tomarse la realidad de otra manera. La economía circular va también en ese sentido, ¿no? Tenemos un problema ahora mismo en el mundo. Bueno, tenemos muchos problemas, pero uno de ellos, y no pequeño, es que al ritmo al que vamos en términos de crecimiento de la población, si seguimos así en 50 años, no hemos dado con los recursos del planeta. Y básicamente ante esto hay dos posibles soluciones. Una solución es dejar de crecer, que parece bastante complicado porque no es fácil controlar cómo pasan las cosas y la tendencia natural de la especie humana es continuar creciendo. Y la otra solución, que es a dónde vamos, es intentar desacoplar el crecimiento del uso de recursos. Es decir, mientras sigamos creciendo y sigamos necesitando el mismo número de recursos, cuantas más gente, más recursos, vamos mal. En el momento en el que consigamos crecer sin necesitar quitar más cosas a la naturaleza, entonces las cosas empezarán a ir un poquito mejor. Y eso es lo que busca la economía circular. Para entender mejor lo que significa, quiero empezar describiendo lo que es la economía tradicional, lo que es la economía lineal. Tradicionalmente, el modelo económico en el que hemos estado inmersos consiste en que tú adquieres algo que está fabricado con una serie de recursos, utilizas ese algo durante un tiempo y al cabo de ese tiempo ese algo va a la basura. Estamos hablando de cosas que pueden ir desde comprar un teléfono móvil que uno compra, utiliza durante un tiempo y a veces lo tira ni siquiera porque se rompa, sino simplemente porque ha salido un modelo más nuevo,
y no lo hereda nadie, sino que hay quien directamente lo tira, hasta hablar de cosas como preparar comida, en la que compramos una gran cantidad de ingredientes, preparamos una comida en la que nos sobran cosas que luego van a la basura. A eso es lo que nos han acostumbrado y lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Frente a eso tenemos la economía circular. La economía circular lo que pretende es que eso no ocurra de esa manera. Es decir, en primer lugar, que cojamos la menor cantidad posible de recursos de la naturaleza. Es decir, vamos a intentar reutilizar todo aquello que podamos. Vamos a intentar no coger cosas que ya tenemos en uso. En segundo lugar, una vez que hemos cogido algo de la naturaleza, vamos a hacer que ese algo esté en funcionamiento el mayor tiempo posible. Que lo consigamos reutilizar, le saquemos todo el provecho posible a todo aquello que cojamos de la naturaleza. Y por último, que una vez que ese algo no tenga más remedio que ser devuelto al medio ambiente, lo devolvamos cuando ya realmente no se pueda sacar más de él y de la forma menos dañina posible para ese medio ambiente. Y ahí hay muchas, muchas implicaciones. Por un lado, es fundamental replantearnos cómo se diseñan las cosas, cómo se piensan los productos, cómo se utilizan las cosas. Es necesario que tengamos en cuenta que un teléfono móvil, por volver un poco al ejemplo de antes, a lo mejor no se puede reutilizar precisamente porque la forma en la que está construido no lo permite. Y es un tema, por ejemplo, en el que tenemos un gran problema porque los teléfonos móviles utilizan materiales que son muy escasos en el planeta. Si seguimos a este ritmo de crecimiento, es muy posible que las nuevas tecnologías, las tecnologías de comunicación no se puedan seguir desarrollando porque no haya suficientes materiales para construir todos los dispositivos que necesitamos. Sin embargo, si empezamos a construir, y eso implica que empecemos a diseñar con más inteligencia, al final de la vida útil de cualquier aparato, podemos recuperar un porcentaje muy alto de los recursos que se han utilizado para diseñarlo. Y por tanto esos aparatos o esos componentes se van a volver a utilizar. Aún más, si conseguimos que esos aparatos puedan tener más vidas, si yo dejo de utilizar algo y se lo paso a alguien que lo necesita, utilizando conceptos relacionados con la economía social, por ejemplo, de la que hablaba Marco hace un momento, estamos todavía ampliando más la vida útil de los objetos. Si conseguimos que esto suceda, si conseguimos tomar menos cosas de la naturaleza y conseguir que todo aquello que tomamos esté más tiempo circulando, conseguimos no solo exigirle menos al planeta, sino que además le estamos dando tiempo a que se recupere. Hasta hace unos años, no tantos, este problema no era tan grave porque la Tierra se podía recuperar, le dábamos tiempo a que todas esas cosas que tomábamos se regeneraran de alguna manera. Entonces, no era necesario darle tiempo porque ese tiempo existía per se. Ahora ese tiempo empieza a hacerle falta porque estamos degradando la ecología de muchos medios y no le estamos dando tiempo a que los mecanismos naturales del planeta Tierra se den para conseguir esa recuperación. En realidad he hablado un poco de la economía circular como algo nuevo, como algo novedoso, pero si pensáis un poco en cómo funcionaban las cosas hace unos años, la economía circular tiene mucho más de sentido común que de tecnología o de cosas muy lejanas a nuestro día a día. En mi casa, mi abuela no tiraba nada. Desde la ropa que nosotras usábamos, mi hermana y yo, pues la heredaba a mi hermana más pequeña y se la dábamos a mis primas, hasta convertir la ropa que ya no había por dónde cogerla en trapos para limpiar, hasta aprovechar los restos de la comida para la cena o para hacer otra comida. En realidad, de ahí lo que pretendo extraer es que la economía circular no es algo que solamente afecte a las grandes empresas o a los gobiernos a la hora de legislar, sino que es una cosa que cada uno en su día a día puede plantear cómo aplicarlo. Y por eso me parece algo tan interesante. De hecho, uno de los motivos por los que yo creo que es realmente algo que puede trascender es porque es una cosa en la que cada uno puede trabajar y puede crecer de abajo arriba sin necesidad de que desde arriba se imponga, simplemente pensando un poquito en cómo hacemos las cosas en nuestro día a día.
En el ámbito empresarial es particularmente interesante también porque frente a cómo funcionaba la sostenibilidad y la normativa, por ejemplo, en sostenibilidad hasta hace poco, no es un esfuerzo para las empresas. El cómo se han ido incorporando cuestiones relativas al medio ambiente en los medios de producción, por ejemplo, ha habido una evolución muy interesante. Se empezó por no hacerle ni caso al medio ambiente. Cuando empezó a verse que había problemas, se empezó a legislar para imponer que se trataran los residuos, pero fijaos que estábamos ya al final de la cadena, una vez que esos residuos se habían generado. Pero luego, poco a poco, ese tipo de cosas han ido calando más en las mentes de la gente que tiene que legislar y la gente que tiene que producir, y se han incorporado en temas primero sobre cómo evitar los residuos en origen, sobre cómo conseguir producir sin tener que tomar tantas cosas o sin hacer tanto daño al medio ambiente, hasta cosas como el ecodiseño, que es otra cuestión muy interesante. El ecodiseño consiste en incorporar temas relacionados con la consideración medioambiental de un producto desde el momento en el que ese producto se está diseñando, se está pensando. Y ahí se tiene en cuenta el ciclo completo del producto. Desde los materiales con los que está construido, en los que, por ejemplo, se puede evitar el uso de químicos que sean dañinos o evitar el uso de materiales que sean muy costosos medioambientalmente o incluso socialmente, que es otra cuestión interesante. Si yo puedo evitar usar un material que tiene que extraerse en minas donde trabajan niños, pues si eso lo tengo en cuenta a la hora de diseñar mi producto, puedo evitar ese tipo de materiales. ¿De acuerdo? Y luego diseñar evitando que los productos se estropeen o se rompan antes de la cuenta. Diseñar pensando en repuestos, en que si una parte de algo se rompe, no tenga que tirar el producto completo y comprar otro, sino simplemente reponer la parte que se ha roto. En cuestiones como evitar lo que se llama la obsolescencia programada, es decir, ahora parece que como hay un número de años de garantía para los productos que es obligatorio, parece que cuando está acabando ese periodo obligatorio de garantía, cuando ya justo ha acabado, se rompe todo. Eso, gracias a todas estas nuevas mentalidades, no ya solo es que se esté evitando, es que se va a prohibir y se va a controlar desde el punto de vista de la gobernanza, de los países, incluso de Europa. Y todo eso también tiene una cosa muy positiva, que es que da lugar a la creación de nuevos modelos de negocio. Porque ahora hay que incorporar estos principios en la forma en la que las empresas ganan dinero. Una de las cuestiones que a mí también me llamó muchísimo la atención y me convenció sobre la economía circular es que es realista. Es decir, no pretende que las empresas no ganen dinero. Las empresas tienen que ganar dinero, son los motores de la economía y es lo que tienen que hacer. La cuestión es que tienen que ganar dinero pensando no exclusivamente en ellas, sino en el medio ambiente y en la sociedad que les rodea. Y eso no implica que tengan pérdidas, ni que lo hagan en detrimento de su propio beneficio, sino que pensando las cosas bien se puede conseguir todo. Es decir, si yo diseño adecuadamente, necesito menos recursos para construir algo. Si diseño adecuadamente los procesos con los que fabrico algo, necesito menos energía para fabricarlo. Y eso revierte de manera automática en una disminución de los gastos que me supone la producción de algo. Luego, bien hecho, bien pensado y bien llevado a cabo, la primera beneficiada es la empresa productora de ese producto. Otra cuestión muy interesante es hacer que las empresas empiecen a no olvidarse de sus productos cuando salen por la puerta de su fábrica o de su tienda. Ya cada vez más se va a hacer que las empresas tengan que pensar en qué va a ocurrir con sus productos durante la fase de uso y cuando dejen de utilizarse. Hay muchas empresas que, utilizando estos principios de la economía circular, están empezando a incorporar mecanismos para promover que sus usuarios, que los usuarios de sus productos, utilicen bien sus productos y tengan fáciles los canales para luego reciclarlos, recuperarlos, repararlos, etcétera, etcétera. Es decir, gracias a esta forma de pensar, se están creando nuevos servicios que las empresas pueden ofrecer para que se tengan servicios de mantenimiento, servicios de recogida al final de uso e incluso técnicas interesantísimas como el asunto de compartir recursos.
Hay gente que tiene un coche que está metido muchas horas en un garaje. ¿Para qué quiere uno un coche para ir una vez a la semana a hacer la compra? Ya existen empresas que están poniéndose y están funcionando muy bien en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que lo que tienen son flotas de coches o flotas de motos eléctricas repartidas por la ciudad. De manera que tú con una aplicación del móvil localizas dónde tienes la más cercana a tu casa y si tienes que ir a hacer la compra, en ese momento puntualmente coges el coche, haces la compra, lo vuelves a dejar aparcado cerca de tu casa y únicamente tienes que preocuparte por el gasto del coche de ese rato. No tienes ni que ir a echarle gasolina, sino que pagas por el tiempo que has utilizado ese coche. Obviamente no es el caso si tienes que ir a trabajar todos los días, pero lo bueno, lo beneficioso de la economía circular es que pone en manos de cada uno la herramienta para que identifique qué cosas son las que puede aplicar para que todo sea mejor para cada una de las personas que nos rodean y nosotros mismos. Por tanto, las ventajas principales que tiene la economía circular es, para mí, en primer lugar, está al alcance de cualquiera. Obviamente los alcances no son los mismos si uno vive en casa y vive en una gran ciudad o si vive en el campo. Pero cada uno siempre puede hacer ese esfuerzo de encontrar cómo cerrar ciclos en casa, cómo ser más, cómo aprovechar mejor lo que tiene, cómo compartir lo que tiene con quien tiene alrededor. Por otra parte, otra gran ventaja es esa cuestión de que para las empresas no es un esfuerzo, no tiene por qué serlo, porque para ellas es un ahorro en el momento en el que se hace en condiciones. Y por tanto, las ventajas de la economía circular no son exclusivamente medioambientales, sino que también son económicas para las empresas e incluso sociales para la sociedad. La dificultad principal, que obviamente implica un cambio de mentalidad. Hay muy poca gente dispuesta a repensar cómo hace las cosas, muy poca gente dispuesta a renunciar a esa impronta que tenemos todos de la propiedad sobre las cosas, ese yo quiero mi coche, porque es mi coche. Quien habla de un coche, habla de una moto o habla de cualquier otro servicio que no está utilizando 24 horas o un número alto de horas, pero que realmente no necesita tener en uso permanentemente. Sin embargo, la buena noticia con respecto a esto es que no solamente a nivel de sociedad y a nivel de empresa, esta nueva forma de pensar las cosas está teniendo eco. Por suerte, los gobiernos están viendo también todo lo bueno que esto puede traer. Por fin se están empapando de la necesidad real que hay de empezar a frenar de manera efectiva todos los efectos que el cambio climático está teniendo en nuestra vida y lo que va a tener. Y por fin están viendo que la economía circular es una manera efectiva de contrarrestar esos efectos sin necesariamente dañar el cómo las empresas producen y cómo funciona la economía. Respuesta a esto y una consecuencia de esto son todos los planes que Europa está empezando a lanzar en este sentido. Desde 2014 empezamos a tener normativa a nivel europeo para promover que la economía circular sea una realidad. Y poco a poco, y por suerte en el nuevo plan que se abre ahora, 2030, la economía circular es un pilar transversal a todos los programas que la Unión Europea va a lanzar en materia de ayudas. Y eso va a hacer necesariamente que los organismos a todos los niveles, tanto empresas como gobiernos nacionales, regionales y locales, estén empezando a hacer eco de estas cosas. Para nosotros, particularmente en España, tenemos la suerte de que la semana pasada, de hecho, está todavía calentita, recién salida del horno, se publicó la Ley Nacional de Economía Circular. Y tenemos ya la ley, no, perdón, la Estrategia Española de Economía Circular. Y gracias a esa estrategia, en los próximos años se van a empezar a implementar una serie de ayudas, iniciativas, etcétera, etcétera, que van a tener una serie de objetivos de disminución del consumo a muchos niveles. Por resumiros un poco y para que sepáis por dónde van a ir los tiros, uno de los primeros objetivos es reducir en un 30% el consumo de materiales. Me parece muy interesante que por primera vez no se hable de reducir las emisiones, que también se habla de ello, me refiero de hablar en primer lugar. En vez de empezar hablando de no emitir más o de reducir los residuos, se habla de consumir menos, es decir, empiezan por ese primer principio de la economía circular que nombrábamos al principio. Vamos a consumir un 30% menos
respecto a la fecha de referencia que pone ERR es 2010. Una vez que conseguimos consumir menos, otro de los objetivos es reducir en un 15% la generación de residuos, que también es importantísima. Otro gran foco, que es en el que se están centrando muchas entidades, es en el malgasto de alimentos. Es un verdadero problema, porque con poco que pensemos en cómo funcionan las cosas a nivel de nuestros hogares, se tiran cantidades de comida que no ya solo es un problema medioambiental, es que moralmente es una barbaridad, teniendo como tenemos países con los problemas que tienen para poder alimentarse, para poder simplemente sobrevivir. Es inmoral que nosotros tiremos comida. Por otro lado, se quiere incrementar lo que hablábamos de la reutilización, la reparación y del diseño para que esta reutilización y esta reparación sean posibles. Otro gran problema que a nosotros además en Andalucía, y ya Iván lo ha comentado, tenemos que mejorar en un 10% el uso del agua. No nos podemos permitir malgastar el agua con todos los problemas que tenemos aquí de sequía, lluvia y de los niveles de los acuíferos que cada vez son más bajos. Y por último, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta la he dejado para el final porque es a la que más acostumbrados estamos, pero me parece que está muy bien planteado que sea, digamos, el último de los objetivos frente a los anteriores. Con respecto al COVID, creo que la economía circular puede ser una herramienta muy eficaz también, porque básicamente consiste en promover que la gente en general se replantee cómo hace las cosas. De forma más directa, tenemos en ciernes una crisis económica que veremos por dónde nos sale. Toda herramienta que sirva para que una empresa necesite menos para producir y sea más efectiva y más eficaz produciendo, va a ser algo que le va a beneficiar y que, por tanto, puede ser un arma interesante para luchar contra los efectos del COVID. Pero no solamente eso. El COVID en sí mismo, todos los problemas que genera, ya está haciendo que los niveles de paro estén disparados. Otra de las cuestiones relacionadas con la economía circular es que van a surgir muchas necesidades formativas que las universidades y otras entidades tienen que encargarse de cubrir. Ahora es momento de innovar a todos los niveles. Tenemos que innovar cada uno en nuestro día a día, tenemos que innovar en cómo hacemos las cosas y tenemos que averiguar qué herramientas necesitamos para ser más eficaces innovando. Y ahí la formación tiene mucho, mucho, mucho que decir. Gracias a esa formación y a todas esas oportunidades, aquí la historia está en conseguir ver las cosas de otra manera. Y donde hay un problema, intentar encontrar una nueva oportunidad de negocio. Tenemos que promover que nuestros emprendedores salgan a la calle, busquen los nuevos problemas que se nos vienen encima y pongan las neuronas a trabajar para encontrar soluciones que se traduzcan en nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas y en nuevos sistemas para generar beneficios no ya solamente económicos, sino también medioambientales y sociales. Entonces, un poco para concluir, es que creo que la economía circular es una manera de afilar hachas, ¿no? Y retomo un poco la introducción que tuvimos a estas ponencias, porque es una cosa que no tenemos que esperar que nos venga de arriba. Es algo que nosotros podemos empezar a pensar cómo aplicar a nuestro día a día. Y es algo maravilloso porque no necesitamos exclusivamente grandes tecnologías para hacer las cosas. Muchas de las herramientas que necesitamos para hacer las cosas mejor ya están, ya las tenemos. Solo tenemos que encontrar la mejor forma de ponerlas en práctica. Y me parece que es un estímulo interesante para que cada uno de nosotros consigamos poner nuestro granito de arena, que las cosas vayan un poco. Por mi parte, creo que eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Clara. Muy bien, todos dentro del tiempo. Iván ha dejado un poquito de tiempo ahí para utilizar en las preguntas. Y vamos a pasar entonces ahora al turno de preguntas que nos hacen los amigos que están asistiendo a la charla telemática a través de las redes sociales, en concreto a través de Facebook, de los comentarios de Facebook. Empezamos por aquí, José Martín, también creo que pertenece al Movimiento de la Algarvía, hace una pregunta específicamente para Clara. Pregunta,
¿Qué medidas considera que se pueden tomar en un ayuntamiento para promover la reutilización y el decrecimiento sostenible? A nivel A ver, municipal, ¿sabes? depende mucho de las condiciones del pueblo del que estemos hablando, porque, a ver, cuando se habla de economía circular y se intenta poner en práctica, se suelen destacar, digamos, tres niveles de actuación. Un nivel de actuación es a nivel de materiales, otro nivel de actuación es a nivel de agua y otro nivel de actuación es a nivel de energía. En las ciudades hay ya entidades que se están dedicando a hacer estudios sobre cómo aplicar la economía circular a las ciudades. Y lo bonito de la economía circular es que depende del entorno en el que proyectes ese concepto. Cada ciudad necesita hacer un análisis de dónde puede tener actividad. Uno de los ámbitos que se están repitiendo en todas las ciudades que hacen esfuerzos en este sentido es el tema de los alimentos. El tema de la separación de los residuos, el tema de intentar minimizar la cantidad de residuos que van a parar a vertederos, promover, por ejemplo, el compostaje de materia orgánica, promover que haya biorrefinerías que permitan convertir parte de los residuos orgánicos en biocombustible. Entonces, depende muchísimo de las condiciones, depende de si es un pueblo que tiene necesidades de agua o que no las tiene. Optimizar los sistemas de regadío es otra cosa muy habitual. Dar facilidades para que los ciudadanos puedan poner placas solares. Y una cosa muy importante también es movilizar a la ciudadanía. No es posible que uno, a base de legislar exclusivamente, consiga que la gente trabaje bien en este tipo de temas. Es importante que la gente entienda lo que es la economía circular y la asimile y la convierta en algo que forme parte de su día a día, de su filosofía. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque depende muchísimo de las condiciones, pero en casos de ciudades o de pueblos pequeños y de lugares donde hay mucha agricultura, como es el caso, por ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo de una empresa que a mí me gusta muchísimo, una empresa murciana que se llama Entomo Agroindustrial, que se dedica a la valorización de residuos a través de larvas de mosca. Tienen un sistema que se puede utilizar, es una granja de mosca, y las larvas se alimentan de residuos orgánicos. Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Pues es una forma de valorizar esos residuos que tradicionalmente irían a parar a una incineradora y no sacaríamos absolutamente nada de ellos. Si con ellos damos de comer a las larvas, la proteína de la larva se puede utilizar para alimentación animal, por ejemplo, en algunos casos. Algunos desechos de industria láctea, de industria cervecera y de agricultura también se pueden utilizar para este tipo de cosas. Entonces, fijaos, no, estamos convirtiendo algo que habría acabado en una incineradora, convertido en una ceniza de lo que no se puede sacar nada, y lo estamos convirtiendo en algo que tiene muchísimo valor. No ya solo un poco, sino mucho valor. Entonces, como digo, es una cuestión de analizar cada caso y de pensar un poquito con esta mentalidad de cerrar ciclos y de facilitar a los usuarios que puedan hacerlo. Enseñar más sobre cómo separar, enseñar más sobre cómo reciclar, informar sobre cómo se hace el reciclaje en el pueblo. Hay gente que no recicla o que no separa porque cree que no sirve para nada. Si tú dedicas y cuentas lo que estás haciendo con eso y dejas que la gente sepa por qué tiene que hacerlo, es mucho más fácil que lo hagan. Perfecto, muchas gracias, Clara. Bueno, seguimos a las preguntas. Vamos a ver, por aquí tenemos a Micaela Guzmán, hace una observación y dice, la economía circular es ya imprescindible, pero habría que cambiar el sistema productivo y laboral. Me imagino que es un poco más o menos de lo que hemos tratado, ¿no, Clara? Sí, es, a ver, cambio de mentalidad. Sí, pero lo cierto es que ya está pasando. Ya hay muchas empresas que están empezando a trabajar con esta mentalidad. Yo, si alguien tiene curiosidad, recomiendo que entren a la web de la Ellen MacArthur Foundation, que es una fundación británica que son los que cogieron el concepto de la economía circular y se están dedicando a darle toda la difusión que pueden. Y en esa web hay muchísimos ejemplos sobre empresas que ya están empezando a trabajar con esta mentalidad. Hay muchos casos de éxito y muchas historias muy interesantes de
sistemas y de formas que ya están funcionando. Y de hecho, el propio BlaBlaCar es uno de esos casos. Eso es economía circular. El caso que os contaba de la empresa esta que creo recordar que es... no recuerdo el nombre ahora mismo, los que tienen las flotas de coche y de moto en Madrid, por ejemplo, en Barcelona y en otras ciudades, cada vez se está extendiendo más. Eso es economía circular. Y por otra parte, las normativas van a obligar a que las empresas empiecen a moverse en esto sí o sí. O sea que ese cambio, yo sinceramente opino que ya se está produciendo. Y por supuesto, tal y como funcionan las cosas hoy en día, renovarse o morir. O sea, desde el punto de vista de la empresa funciona así, pero desde el punto de vista de la persona que está buscando trabajo, adquirir competencias, por eso hablaba antes de la formación, adquirir competencias que demuestren a una empresa es capaz de reaccionar en entornos como este, va a ser algo muy importante de aquí a poco tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Clara. Seguimos a ver por aquí qué es lo que nos están preguntando. Tenemos por aquí, a ver quién pregunta... En principio, la mayoría de gente agradece el acto en sí mismo porque dicen que cosas de este tipo son importantes y que deberían hacerse más frecuentemente. Y nosotros, como asociación, evidentemente lo agradecemos. Aquí tengo un comentario del compañero Julio Alberto García Guillén que dice lo siguiente, y que si alguno de vosotros queréis podéis matizarme, y dice: cada euro que nos gastamos en grandes multinacionales que fabrican fuera de Europa nos está llevando a la ruina y nos quitan o nos roban nuestros derechos. ¿Algún comentario relativo a esto? Marcos, ¿te animas? Sí, claro. Sí, la verdad que da pie a hablar de esa idea que rápidamente he mencionado del extractivismo, ¿no? No solo nos roban, como diría Carlos Cano, y nos roban el hecho de que, por ejemplo, nosotros compremos esos productos en las multinacionales y emitamos tanta contaminación en traernos, pues, no sé, unas gafas desde Japón o desde China, ¿no?, de plástico además, sino también que producimos en la huerta europea, que es Andalucía, producimos muchos productos para el cual agotamos nuestro agua, nuestros recursos hídricos, nuestra tierra, y los exportamos a un precio que la verdad que es de pena, ¿no? Ver cómo estamos descapitalizando nuestra riqueza, o sea, estamos dilapidando nuestra riqueza y nos están robando por esa doble vía, porque estamos consumiendo los productos de la aldea global y por otro lado porque nuestra riqueza la estamos exportando sin valorar esa ecología, esa agua y también ese factor humano, ¿no? Ese empleo que nos está pagando, eso lo sabéis mejor vosotros allí en COI, ¿no? Nos está pagando las rentas del trabajador agrario como se debería, ¿no? Hay que darle la vuelta a la economía. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta de José Martín, que nos dice, esta relativa va para Iván, pregunta: ¿quién administra y gestiona la moneda del Algarve para garantizar que se hace de modo transparente y democrático? Bien, gracias por la pregunta. Verás, cada uno gestiona y administra su propia cuenta. Es una plataforma tecnológica en la que uno accede vía web, vía móvil. También tiene otros medios, pero por el momento no están implementados. Pero básicamente uno puede acceder a la plataforma a través de una dirección web con su navegador o a través de la aplicación que tenemos para el móvil. Y desde esa misma, cada uno administra y gestiona su propia cuenta. Puede consultar su saldo, realizar pagos, solicitar pagos y publicar y ver anuncios. Y también contactar, realizar preguntas a los diferentes anunciantes. Eso en cuanto a la gestión, es decir, cada uno tiene acceso a su propia cuenta y es dueño de lo que hace con la moneda. Sin embargo, hay que decir que para garantizar que funciona adecuadamente y el sistema es seguro y fiable, pues para eso sí existe la Asociación Algarvía en Transición y también la Fundación Social Trade Research Organization, que es la que nos ofrece la tecnología y también el servidor donde está alojado la plataforma, donde está alejada la gestión de la moneda,
y que además cuenta no solo con las medidas propias de seguridad muy similares a las de un banco, sino que además esta fundación nos provee de copias de seguridad de todos los datos para que no se pierda en ninguna actualización. Dicho eso, decir también que el funcionamiento de la moneda se garantiza de forma democrática por la Asamblea de Algarabía en Transición, es decir, son los socios de Algarabía en Transición quienes deciden el funcionamiento de la moneda y los términos de uso están publicados en la web. Cada usuario cuando accede tiene que leerlos y aceptarlos para poder participar y esas son las reglas que nos conciernen a todos, están publicadas y son las que limitan el tipo de crédito al que se ofrece, o sea, la disponibilidad de algarbes que tiene uno para hasta el límite negativo, digamos, o sea, cuánto puedes gastar dentro de la red sin ofrecer nada a cambio hasta el momento. Y simplemente decir que nosotros, Algarbía o el Algarve, digamos que ahora mismo es una comunidad de intercambio en la que tenemos un tipo de usuario que es el usuario general. Pero la herramienta, la plataforma, nos permite también financiar, otorgar unas partidas en Algarves para proyectos comunitarios, proyectos que impulsa la misma asociación y que obviamente la elección de esos proyectos y el importe por el que se les va a dotar para poder empezar su actividad lo decide la Asamblea de Algarvía en Transición, a propuesta de la Junta Directiva o a propuesta de alguno de los socios de Algarvía. Pero es en la Asamblea General donde se deciden todas estas cosas. Yo, vamos, si hay alguna pregunta más al respecto en este caso, no hay ningún problema en responderla. Es todo legal, o sea, Algarvía en Transición es una asociación registrada en el Registro de Asociaciones de Andalucía y de ámbito regional. Y bueno, pues cuenta con todas las garantías legales para garantizar el adecuado funcionamiento de esta red y saber que quien se adhiera a ella, que además en la categoría de usuario general el registro es abierto a través de la web o a través de la aplicación, simplemente se tiene que dar de alta y nosotros lo que hacemos es garantizar que todo funcione correctamente y de acuerdo a los términos de uso que cada usuario ha aceptado. Bueno, dicho esto, decir que la arquitectura de un sistema de crédito mutuo es una arquitectura de red. Hay que tener en cuenta la importancia de los diferentes nodos que actúan en ella y según su importancia se pueden establecer diferentes niveles de créditos, diferentes comunidades con un nivel de crédito en cada una de ellas. La forma de articularla, yo siempre considero que si uno crea una comunidad tienes que formar una persona jurídica que represente a esa comunidad. En nuestro caso, que literalmente es una moneda social, nuestra forma jurídica es la de asociación. Pero las empresas también pueden crear monedas sociales o una moneda propia. De hecho, la podrían hacer pues con la forma de cooperativa. Y bueno, eso es un campo que de verdad es muy interesante y no es un invento nuevo. En Suiza, por ejemplo, hay una red que usa una moneda que se llama WIR, BIR, y es una moneda. ¿Sabrán de dinero los suizos? Algo sabrán. Pues llevan usando esta moneda por más de 30, casi creo ya 40 años. Y es, digamos, una red de intercambio, pero entre empresas. Y funciona perfectamente a nivel nacional, a nivel de Suiza. Y aquí también podrían aplicarse sistemas no exactamente iguales, pero sí muy parecidos para que las empresas puedan gestionar. Digamos, un segundo recurso, pero con una moneda que es de uso propio, es de uso para esa red de empresas, como usamos nosotros en nuestro caso, como personas normales y corrientes, socios o usuarios de Algarvía en Transición. Pues muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, yo por lo que llevo escuchando deduzco que el algarve o la moneda social tiene una doble finalidad. Básicamente lo que pretende es ofrecer productos y servicios de todo tipo. Cualquiera se puede asociar a esa moneda social poniendo sus capacidades a disposición de los asociados y bueno, lo que se consigue de esa manera, creo yo, es evitar el alto costo de la intermediación. Habitualmente el productor de algo, el que fabrica o hace algo, cobra un precio que no es el que paga el cliente. Hay un margen importante de intermediación que limita de alguna forma la economía de la gente humilde.
Por eso pienso que la moneda social podría ser de muy buena ayuda en una situación de precariedad y de crisis. Sí, verás, mira, hay muchos tipos de dinero. Todos pensamos que el dinero, pues siempre lo asociamos con el papel moneda, ¿no? Y muchos tenemos la creencia equivocada de que el dinero está respaldado por un patrón de valor, como pudiera ser el oro, y nada más falso. Si yo voy con un euro al Banco Central Europeo y digo, mire, quiero cambiar ese euro por algo del mismo valor, me van a dar otro euro. No me van a dar ni un lingote de oro ni nada que lo respalde. Se trata, como todo, siempre de confianza. Y las redes, los acuerdos sociales por los que se crea el dinero, se basan en la confianza. Esa confianza puede ser porque haya una institución que tiene un poder y que es la que te indica lo que cómo debes funcionar, ¿no? Vamos a ver, el dinero, si uno piensa en el dinero, lo primero que piensa es en el dólar, y es de verdad, o sea, la divisa internacional de referencia. Y todas las divisas, todas las monedas del sistema fiduciario dependen del dólar. Y el dólar tiene varias formas de imponerse, ¿no? Una de ellas es el poder económico de los propios Estados Unidos y su poder comercial, pero otro también muy importante es la poderosa ejército, el poderoso ejército que tiene. Y no duda en países rebeldes que no quieran aceptar el dólar a someterlos a bloqueos e incluso a intervenciones militares. En un sistema de crédito mutuo son los usuarios y los que participan en esa moneda quienes deciden los niveles de crédito que se van a otorgar y las normas de funcionamiento de ese dinero. En nuestro caso, nosotros lo usamos para mejorar los cuidados entre personas y esos cuidados pasan por ofrecer lo que podemos ofrecer y cada uno puede ofrecer muchas cosas diferentes. Mira, se me ocurre un ejemplo, ¿vale? Que además tiene que ver con la economía circular, porque es una forma de valorizar o de darle un segundo uso a los productos. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el plátano maduro, casi, como dice uno, pasado. No pasado del todo, pero generalmente es en el comercio ya no tiene ninguna salida. Sin embargo, yo a mi frutero le he ofrecido comprárselo en Algarve y así él gestiona ese residuo. Para mí es un recurso que me sirve para hacer batidos, que me encantan. Hay otro uso del Algarve que se podría hacer también, que es como un sistema de adelantar crédito. En estos tiempos de pandemia, en la que además mucha gente ha visto reducidos sus ingresos, ha habido un hecho muy destacable y es que muchos comercios locales han tenido, sobre todo alimentación, ¿no? y de recursos básicos, han tenido mayor afluencia de público, ¿vale? Y también tienen su clientela que muchos de ellos, ante la situación económica, han empezado a comprar a fiado, ¿vale? Una de las posibilidades del Algarve, el titular del comercio tenga su cuenta en Algarve y cobre en Algarve hasta que esta persona que le compra a fiado pueda a final de mes cobrar su ayuda, su nómina, lo que sea, y pagarle en euros, con lo que reembolsa los euros o le paga los euros que tenía prestados y recupera los algarbes. Y de mientras, el comerciante con esos algarbes ha podido comprar fruta o poder comprar verdura o solicitar algún cuidado como recados o cualquier servicio que pueda ofrecer la comunidad. En nuestro caso ya cada vez va a más y tenemos ya hasta recambios de coche. Tenemos también veterinarios y servicios veterinarios, tenemos agricultores, masajistas, nutricionistas, y a medida que se va incorporando corredores de seguros que nos ayudan, hombre, obviamente los seguros los pagamos en euros, pero el servicio que nos ofrece el corredor ese se lo pagamos también en Algarve. Digamos que toda esa idea es la de hacer que el dinero circule en la economía local o en la economía comunitaria, pero no con un interés. No es un dinero mercancía. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés positivo ni negativo. Es decir, si tú tienes un descubierto, nosotros no te vamos a aplicar ningún interés por descubierto. Pero al fin y al cabo te lo has gastado en otro miembro de la comunidad, que a su vez se lo gastará en otro miembro de la comunidad. Y así, en cada gasto, en cada relación, en cada intercambio, lo que conseguimos es mejorar los cuidados de las personas, solucionar muchas veces necesidades tan perentorias como el poder llenar el puchero, poder llenar la olla. Y aparte de eso, nos permite guardar la renta en euros o los pocos euros que podamos tener disponibles para pagar esos gastos ineludibles en euros, ¿no? Impuestos, tasas, la ITV, el seguro del hogar, la hipoteca, lo que cada uno tenga que pagar, ¿no? Yo tengo la suerte de que vivo ya libre de deudas
eso da mucha tranquilidad y me permite vivir con una renta muy baja en euros y que la complemento con el Algarve. Y no me puedo quejar, tengo una calidad de vida muy aceptable con unos ingresos relativamente bajos. Perfecto, muchas gracias, Iván, entendido totalmente. Bueno, aquí hay una pregunta que a mí personalmente, bueno, voy a formularla, la formula en este caso Micaela Guzmán, y dice... Yo cuestiono un poquito la pregunta, por eso me genera un poco de inquietud, porque no es la primera persona que me habla de esto y de hecho yo también me he posicionado en la misma posición que ella se expresa y dice lo siguiente, pero vivimos en un país de turismo, es algo que no vivimos de los servicios prácticamente, España se ha quedado convertido en el país donde la gente viene de vacaciones y realmente nuestro valor más importante está en el sol y en el sector turístico. Y Micaela dice lo siguiente, vosotros corregirme o aclararme si sois tan amables, cualquiera de vosotros, dice Micaela, apoyar lo local y la labor del cuidado. Si nos reducimos a lo local, ¿no estaremos haciendo que esa fuente de ingresos que actualmente sostiene la economía, de alguna forma, si aplicasen el mismo criterio, nos dejase fuera de la poca industria que tenemos? Esa es la pregunta, básicamente. ¿Cómo lo ves, Marcos? Bien, me gustaría sí, responder también. Venga, sí, pues tenéis todos podéis responder, pero... Sí, adelante, bueno, Marcos. Porque es que mira... Ah, perdón. Bueno, me ha cedido Marcos ya, temporalmente la palabra. Gracias, Marcos. Verás, es que se habla mucho del dinero local o la moneda local y la circulación de moneda local. Mira, la circulación del dinero en nuestro sistema global... ya no se trata solo de la circulación comercial, es decir, de las relaciones comerciales de intercambio, que el dinero vaya a un destino a otro. La realidad es que el dinero al final va al capital, es decir, pasa por retribuir el capital que se crea a través de la deuda. Entonces, generalmente, por mucho que tú quieras mover el dinero y va directamente a grandes corporaciones. Entonces, lo que hay que empezar a pensar en que cuando nosotros estamos usando un dinero a nivel local, ya sea el euro y lo usamos localmente, podría ser perfectamente, pero la tendencia es que cogemos euros y nos vamos al Mercadona. De Mercadona va a Valencia y de Valencia va a mitad del mundo y después para pagar a los bancos que financia la Mercadona. Te quiero decir que el movimiento del dinero es mucho más complicado que eso, ¿no? Nosotros con las monedas sociales o con los dineros de circulación social, lo que hacemos es pretender que el dinero circule dentro de la comunidad, porque es esa circulación la que hace que ese valor se multiplique por un principio que es el de la multiplicación del dinero por su circulación. Tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero ese dinero por los intercambios circula y crea riqueza. Crea riqueza que en muchos casos son de recursos que están subutilizados. Es decir, si yo no fuera por la moneda social Algarve, yo no tendría un huerto, ni estaría poniendo en marcha una explotación agroecológica, que además pretendo que sea con un perfil muy social siempre, ¿no? En mi caso es un huerto que cultivo por afición y que por conocimiento cada vez tengo más capacidad, pues puedo producir más, pero lo vuelco dentro de la red, Algarve. Bueno, a lo que iba. El caso es que esa circulación del dinero, en nuestro caso de la moneda Algarve, es la que me permite a mí avanzar en ese proyecto, porque yo puntualmente necesito ayudas en muchas tareas del campo y gracias a la red consigo la figura que se llama el tornapeón, ¿verdad? La que yo te ayudo hoy en tu parcela, yo mañana tú me ayudas en la mía. En nuestro caso lo hacemos valorándolo con la moneda Algarve, estableciendo un precio. Aprovecho también porque creo que había visto en el chat algo que me preguntaban sobre la formación de precios, ¿no? Nosotros ponemos los precios que cada uno considera adecuado y luego el que va a comprar es el que acepta ese precio, ¿no? Es el mismo mecanismo de fijación de precios de cualquier otro mercado. Nosotros, eso sí, mucha gente nos pregunta y le decimos que consideramos al Algarve con una situación de paridad o de valor parecido al del euro, para no complicar las cosas y hacer mucho más sencilla su uso y su valoración. Pero en lo que son las funciones del dinero y en la que es la de medio de intercambio y unidad de valor, el Algarve es una moneda que funciona como cualquier otra. Lo único que no tiene el Algarve es ni el tipo de interés,
mucho menos tipo de interés compuesto, que es la mayor aberración a la que nos somete el sistema financiero. Y finalmente, es no falsificable, porque cada uno tiene su propia cuenta en un servidor y ahí solo administra la persona su cuenta, y obviamente también la administración puede hacer algunas cosas, pero siempre con el conocimiento y la gestión y el conocimiento y la confianza con la persona a la que le hacemos la gestión. Y después el Algarve también es una unidad de valor, es decir, que nos permite fijar precios. En eso funciona como cualquier otro dinero. Y en nuestro caso, para la economía local, es una fórmula para reactivar recursos que de otro modo, con la economía euro y con el tipo de interés que te obliga a crecer por fuerza, sería imposible llevarlos a cabo. Gracias y te paso a ti, Marcos, que seguro que vas a complementar muy bien lo que yo acabo de decir. Nada, vaya, yo iba por la parte de la pregunta de Micaela de apostar por lo local, o el comentario de Micaela de apostar por lo local y por los cuidados. Yo creo que no es incompatible tampoco con el sector turístico, ¿no? No creo que lo que sí es incompatible es un sector que va en contra de llamémoslo en general, de la vida, ¿no? Es decir, que promueve un empleo de muy mala calidad, precario, temporal. O sea, estamos asistiendo, hay autores que hablan de una nueva clase social, que es el precariado, ¿no? No el proletariado, sino ya el precariado, que auténticamente es lo que abunda en este modelo turístico que estamos explotando en Andalucía. Va en contra de la vida no solo humana, sino también de la vida natural, de la biodiversidad y de los ecosistemas de los que todavía somos una potencia mundial en Andalucía, ¿no? Y deberíamos de cambiar ese paradigma del turismo. No puede ser extractivista y devastador del territorio y de la riqueza del territorio, ¿no? Antes has hablado del BID, ¿no? De la moneda esta que se usa en Suiza. ¿Por qué no hacemos igual que Suiza? Cuando tú visitas Lucerna, Zúrich o Ginebra, pregúntate por la calidad del empleo que generan allí, ¿no? Y por el tipo de turismo, ¿no? Debemos de apostar un modelo turístico que no sea de sol y playa y sangría y paella a precios de saldo, ¿no? Que no sea masivo, y sino que sea un turismo que precisamente eso ponga en valor lo local, ¿no? Si no pone en valor lo local, no es mi turismo, ¿no? Diría yo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Hombre, aclarado el concepto. Yo tengo ahora un par de preguntas que veo aquí que han formulado dirigidas específicamente para Clara. Jesús García López pregunta, y luego hay otra de Victoria Barceló. Te las digo las dos a la vez por si puedes complementar una con la otra, Clara. Vale. Mira, Jesús García pregunta, Clara, estando dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿no tendría esta que legislar en política circular, obligando dentro de una lógica a los países miembros? Muchas gracias. Y luego Victoria pregunta para Clara, ¿qué ejemplo de empresas de economía circular o tipo cooperativas pueden formarse en los pueblos, por ejemplo, de Andalucía? A ver, respecto a la primera pregunta, efectivamente, es que la Comunidad Económica Europea está legislando en ese sentido ya. Como digo, la primera normativa que sacaron al respecto se redactó en 2014, se publicó en 2015, si no me falla la memoria, y se llamaba Plan de Acción para la Economía Circular. Y de hecho, acaban de volver a programar, de volver a publicar la última versión, porque el horizonte acababa este año y tienen que renovar, y van siendo cada vez, en cada una de esas políticas, tienen objetivos más concretos y en áreas más específicas para legislar. Todo lo que está sucediendo en los países europeos relativo a economía circular vienen como consecuencia de esas iniciativas europeas. O sea, digamos que Europa tiene dos formas de incidir sobre lo que pasa en los países. Por un lado es con normativas de obligado cumplimiento por parte de los distintos países, y por otro lado es por políticas de estímulo, como son las convocatorias a las que se pueden acceder para conseguir fondos y hacer proyectos. Entonces, por un lado, hay un paquete de política a nivel europeo donde hay un plan de acción concreto que tiene, voy a decir las que recuerde porque no las recuerdo todas, creo, pero tienen planes específicos para productos relacionados con electrónica y telecomunicaciones,
con las baterías, por ejemplo, tienen un montón de normativa que va a empezar a salir, de envases y embalaje, de plástico, es el textil, es otra de las áreas que más legislación está sacando. En temas de construcción hay muchísimas cosas y luego hay de alimentos y agua y nutrientes, si yo no recuerdo mal. Entonces, de esta normativa para agua, luego emanan un montón de directivas específicas donde se ve cómo se tienen que aplicar estas cosas. Hay cuestiones transversales como cuestiones de codiseño que comentaba hace un momento. Y luego hay otras cuestiones como la simbiosis industrial que se están promoviendo también. O sea que la respuesta sí es que Europa ya lo está haciendo. Y como digo, cuestiones como la Estrategia Española de Economía Circular son consecuencias de estos movimientos europeos. En cuanto a las convocatorias, no sé si sabéis que las ayudas europeas salen por plazo, ¿no? Digamos con horizonte, H2020 es el que acaba este año y están ya publicando, se llama Next Generation Europe o algo así, es el nuevo plan con horizonte H2030 y no es que haya un pilar de economía circular, es que la economía circular es transversal a todos los pilares, en todas las distintas áreas en las que van a sacar ayuda económica, la economía circular tiene una mención específica. O sea que de sobra desde Europa se está promoviendo. Con respecto a la segunda pregunta relacionada sobre cómo qué hacer en el entorno en pueblos y demás sobre economía circular, a ver, como digo, hay cosas que ya se están haciendo, ¿vale? Y hay cosas que van. Desde cuestiones de alta tecnología, como hacer, por ejemplo, bioplástico a partir de piel de tomate, eso es una historia que se está haciendo a través de una colaboración entre el CSIC y la Universidad de Málaga, por ejemplo, y eso es economía circular porque es una tecnología que permite sustituir los plásticos, que son un gran problema, hasta cosas más a pie de calle, como por ejemplo entretenerse en el propio Wallapop. Es economía circular, es una forma de dar una segunda vida a las cosas que no se usan. Yo, más que recomendar una empresa concreta, de las que hay de verdad ya muchos ejemplos, y ahora si queréis digo algunos más, lo que os propongo es una metodología para averiguar cosas que hacer. La economía circular supone reparametrizar el cómo estamos acostumbrados a ver las cosas. Me explico. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a analizar la actividad económica por el número de empresas, por los empleados que tienen esas empresas, por lo que ganan esas empresas y por lo que venden esas empresas. Pero ahora estoy poniendo un ejemplo de 1.000, ¿vale? Tú puedes analizar dentro de un pueblo cuáles son las materias primas que ese pueblo consume, puedes analizar cuáles son los residuos que se generan en ese pueblo y puedes analizar si los mecanismos de eliminación de esos residuos que el ayuntamiento en cuestión está poniendo para eliminar esos residuos es efectivo. Puedes analizar cómo se eliminan esos residuos. Puedes ver si tiene sentido montar una compostadora en tu pueblo. Tienes que ver si la normativa te lo permite. Ojo, que eso también es muy importante, que la normativa a veces no ayuda en nada. Por eso están haciendo tanto esfuerzo en nuevas formas de legislar. En pueblos, por ejemplo, en los que haya mucha gente, y esto está muy relacionado porque en sí misma, todas estas cuestiones de la moneda que estáis comentando son una forma de economía circular, porque es una manera de que tus excedentes no sean excedentes que se eliminan, sino de que lo aproveche otra persona. Eso se puede hacer a pequeña escala en un pueblo. Si tú tienes a mucha gente, por ejemplo, que tiene huertas pequeñas y no consumen todo lo que quieren y a lo mejor todo lo que producen, perdón, a lo mejor si alguien produce tomate y otra persona produce pepino, a lo mejor una pequeña empresita puede ser la que haga una aplicación en la que todo el mundo pueda publicar su excedente y montar una pequeña red de logística donde tú puedas encargarte como tu negocio de mover lo que a lo mejor alguien no está dándole tomate a otro porque es un señor mayor que no puede mover esos tomates de un punto a otro del pueblo. A lo mejor tu empresa ahí consiste en poner esa logística al servicio de esas personas que tienen esas cosas que no pueden mover. Por eso digo que la economía circular tiene, desde mi punto de vista, la ventaja, el inconveniente, de que hay que darle al coco, de que tienes que analizar, tienes que preocuparte por ver qué tienes en tu entorno.
y en base a eso averiguar cómo puedes contribuir a que cosas que no están pasando sucedan. No sé si con eso perfecto. Respondo o no respondo. Yo creo que eso es perfectamente. Muy bien, seguimos. Tenemos aquí una pregunta específica para Marcos que la hace Lucía Camacho García y pregunta: ¿en qué consiste el balance de la economía del bien común? ¿Sirve para todo tipo de empresas o de organizaciones o solo para las de economía social? Sí, el balance del bien común es una herramienta, es una... Bueno, en los economistas nos encanta hacer balance y es nuestra herramienta de trabajo. En el balance lo que evaluamos es la aportación de cualquier organización, no solo de organizaciones de economía social, sino cualquier organización en términos de su aportación neta al bien común. Y la evaluamos, pues hacemos una matriz donde tenemos los cuatro principios básicos, los cuatro valores: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad y transparencia, democracia, la toma de decisiones. Esos cuatro valores los cruzamos con los cinco grupos de interés que siempre hay o habitualmente hay en una organización, o sea, los proveedores, los propietarios, los trabajadores, las trabajadoras y la parte de clientes. Entonces, cruzamos eso, nos salen 20 cuadrículas y en cada cuadrícula se hace un trabajo de auditoría bastante potente, bastante cualitativo, de evaluación de cómo esa organización aporta o en su actividad diaria hace una aportación al bien común. De ahí sale incluso de ese balance, objeto de esa matriz, salen unas memorias, unos informes con el que esa empresa, pues luego, como se hace habitualmente, muchas organizaciones tienen memorias de sostenibilidad, ¿no? Que habéis visto que se habla mucho en las redes, ¿no? De la empresa tal ha sacado su memoria de sostenibilidad, ¿no? Todo esto es lo que se llama la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que tienen las empresas. Pues aquí va un poco más adelante, porque ahí lo que estamos evaluando son esos valores pues, que en definitiva persiguen sustituir la competitividad malentendida por cooperación empresarial y sustituir esa persecución absoluta como objetivo central de la maximización del beneficio económico o financiero, mejor dicho, sustituirlo por el objetivo último que sea el bien común. Y entre esas organizaciones, pues podéis encontraros hasta ayuntamientos, ¿no? Hay ayuntamientos en España, Villena, Bechi, Miranda de Azán. Y, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, en Málaga, Alameda ya está en fase de ha hecho su evaluación y de ser el primer municipio malagueño que es del bien común, ¿no? También tenéis universidades, Valencia, Valladolid, Salamanca, Barcelona. Espero que la de Málaga algún día podamos acompañar a esas organizaciones que hacen esos balances. Incluso podemos hacer esos balances a título personal, ¿no? Lo podéis consultar en la web de Economía del Bien Común o acercaros a una reunión que tenemos del grupo del campo de energía, como lo llamamos, de Málaga, y pasaremos ahí, tenemos cuestionarios para evaluar la aportación que hacemos incluso de cada persona al bien común. Una cuestión, a mi juicio, bastante interesante, ¿no? Tratar de hacer balance no financiero y monetario, sino balance en términos de lo que realmente nos interesa, ¿no? Que son estos cuatro valores que hemos hablado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Marcos. Bueno, teníamos por aquí alguna apreciación más. Vamos a ver. Os felicitan. En los comentarios agradecen lo que se hace. Me dice Micaela, y estoy de acuerdo con ella, lo que pasa que quizá no me expliqué del todo bien cuando hablamos de la cuestión local. Yo digo, nosotros que dependemos tanto de la economía externa, de la gente que viene de fuera, si aplicamos ese principio, eso por ahí va mi pregunta más que, o mi duda, ¿no? Si nos limitamos a lo local y los demás hiciesen lo mismo, quizá nuestra economía se vería mermada, era solamente a modo de observación. Pero Micaela me dice, perdón, y tiene razón, perdón, no hay contradicción entre el turismo y consumir nuestros productos agrícolas.
Es más, nuestra agricultura local y el turismo pueden ir de la mano. O sea, estoy de acuerdo totalmente. Y perdóname. Con la garganta. Bueno, tengo por aquí un comentario que nos hace José Martín, que está también muy interesante. Más que una pregunta, es un comentario que ratifica lo que hasta ahora nos ha explicado Iván y que dice lo siguiente: las monedas locales refuerzan y consolidan los recursos municipales y valorizan la fuerza del trabajo de los municipios y de sus habitantes, pero no impiden el intercambio comercial e industrial mediante la exportación al exterior. Bueno, yo me parece correcto. ¿Tienes algo que añadir, Iván? No, que va, lo ha expresado perfectamente. Es decir, una cosa no es excluyente de la otra. Vivimos en un mundo en el que tendemos a dicotomía, blanco, negro, y olvidándonos pues toda la gama de grises o la gama de colores que pueda haber, ¿no? Y en ese aspecto, las monedas sociales y muchos otros tipos de dinero que están saliendo vienen a complementar, es decir, son recursos que tenemos para la economía de cada persona. Vamos a ver, el futuro pasa porque cada uno va a tener en su móvil o en su dispositivo electrónico una serie de billeteros virtuales o monederos electrónicos, como lo quieras llamar, en las que podrás gestionar, por ejemplo, tu moneda Algarve, los puntos del Travel Plan o las millas Iberia que te regalan por seguir, por viajar con ellos, o los euros ahorrados en el cheque Carrefour. Te quiero decir que hay una gran diversidad de dinero, también las que funcionan con el sistema de blockchain, que se habla mucho, pero que en mi caso yo considero por el momento que los sistemas de blockchain funcionan algo así como un sistema fiduciario, pero en este caso la autoridad que garantiza ese dinero es no una comunidad, sino un algoritmo, ¿no? Que es el que diseña la forma en que se crea ese dinero y en la forma en que se distribuye. En el caso de nosotros, sí quiero hacer una puntualización, y es que el turismo, tal como está enfocado, sí afecta al desarrollo de la agricultura. Mira, yo he vivido muchos años en Torremolinos, lo considero también mi pueblo, y yo conozco el Torremolinos, la depredación que ha habido sobre el territorio. No queda ahí absolutamente nada. Yo recuerdo cuando en la costa que había entre prácticamente los Álamos hasta llegar hasta Cava Beach en Málaga, eran todo cañas de azúcar, eran cultivos agrícolas y caña de azúcar cuando todavía funcionaba el ingenio de la azucarera ahí en el cruce de la azucarera Interorce, por eso se llama así esa carretera. Y todo eso se destruyó por la depredación del ladrillo. Y bueno, la consecuencia está en que ahora mismo nuestra alimentación depende en mucho caso de los recursos que se puedan traer de provincias exteriores. Y eso sí, en cierto modo, esa incompatibilidad en el uso del suelo sí que afecta mucho a la agricultura y al futuro desarrollo y a la resiliencia de las poblaciones. En un mundo como el que se prevé, en el que habrá un grave descendimiento de los recursos energéticos, la crisis del petróleo y lo que se llama el pico del petróleo está ahí. No va a acabarse el petróleo de un día para otro, pero sí que vamos a asistir a un incremento muy importante de precios del petróleo. Y a pesar de que durante la crisis o en los momentos más duros de la crisis el precio del petróleo a nivel global se ha desplomado, esto no significa más que en el futuro estos precios se van a incrementar, porque este desplome del dinero va a causar unos costes financieros que van a acabar repercutiéndose en el precio y también en el nivel de oferta de los productores. Entonces tenemos que ir pensando en crear un mundo más local, en el que no olvidemos lo global, es decir, que actuemos a nivel local pensando en los problemas globales, en un palabra que se ha sacado que me gusta mucho, que se llama glocalización. Es decir, tener en cuenta a los territorios, sus recursos, y tener en cuenta también que el santo mercado al que todo el mundo se refiere como algo inamovible y demás, tiene muchas externalidades, pues entre ellos los costos medioambientales, la contaminación, que ese mercado no asume y que lo repercute en el resto de la sociedad y en el deterioro ambiental que estamos viviendo. Hay muchas cosas que cambiar, y además en el tema de la economía circular, que me gusta mucho y que practico, y hago mucha lombricultura, revalorización de residuos para la agricultura, y la verdad es que da un resultado fantástico. Pues eso mismo, en la economía circular, uno de los primeros pasos que se deberían dar
es la de imponer impuestos disuasorios a la extracción de materias primas, con el objeto de fomentar la recirculación de esos materiales en el sistema económico y, por tanto, conseguir un mundo que sea menos extractor de recursos como está siendo ahora, porque si seguimos a este ritmo, no van a poder ni sobrevivir nuestros nietos. Imposible, va a ser imposible y probablemente hasta tengamos dificultades para sobrevivir nosotros mismos. Muy bien, pues bueno, muy bien reflejado y muy bien explicado. Hay una pequeña consulta que te hacen por aquí, también Iván, va dirigida a ti, en concreto sobre el tema del Algarve, y pregunta Micaela Guzmán. Iván, para entender un poco más la moneda, ¿puedes explicar la manera de poner precio a las cosas si es que ese precio se pone? Sí, verás, el dinero, como he dicho antes, es un acuerdo social. Y según cómo se articule ese acuerdo social, funcionará ese dinero, apoyará unas cosas u otras, ¿no? O un modelo económico u otro. Por eso te digo que el tema de las monedas y los otros tipos de dinero son muy importantes para los proyectos tanto de economía circular como de economía social y solidaria. En el aspecto de nuestro Algarve, el Algarve para nosotros es un medio de intercambio y también es una unidad de valor. Es igual que tú en el dinero fijas un precio en euros, pues nosotros lo fijamos también con el Algarve. Ya lo había, pues eso, creo que lo había comentado antes, porque había leído afortunadamente en el chat la pregunta de Micaela. Y el mecanismo de fijación, ya te digo, que es el mismo que cualquier otro mercado, es decir, por la oferta y la demanda. Entonces, cada uno pues ajusta los precios según lo que le vayan a pagar y lo que le haya costado. Y en nuestro caso, pues obviamente, nuestra red, que es solidaria, pues no nos andamos columpiando. Y también hay que tener una cosa, y es que nuestra red fomenta las relaciones directas entre quien produce y quien consume, y a veces se mezclan ambos conceptos, es decir, que el que produce también consume. Una palabra también que me gusta mucho que se llama la de prosumidor, es decir, una persona que no solo consume de manera activa, sino que también aporta a sus intercambios sus propios saberes, habilidades y conocimientos, ¿no? En ese aspecto, nosotros ya te digo que la fijación de precios se hace igual con cualquier mercado, oferta y demanda, y solo para facilitar las cosas, y lo comenté antes, tomamos como referencia el euro, pero sin que eso signifique que haya una convertibilidad entre el euro y la moneda social algarve. Perfecto, muchas gracias, Iván. Bueno, estamos ya sobre la hora prácticamente, veo que son 19:48, nos quedan ahí 12 minutos. Pienso que lo más apropiado, y sí me gustaría, igual que empecé contando un cuento que intenta inspirar a la acción, a que la gente no se descuide y participe de lo común, me gustaría que cada uno de ustedes o de vosotros, en el orden inverso a cómo hemos empezado, nos dierais un mensaje de un par de minutos, que defináis de alguna forma cómo debemos o qué debemos hacer para hacer de este un mundo más justo y más solidario. Empezamos entonces, si te parece, por ti, Clara, ¿te parece bien? Perfecto. Adelante, tienes tus 2 minutos. Bueno, básicamente que hay que replantearse las cosas, hay que darle una vuelta a todo lo que está pasando y a cómo está pasando, y hay que verlo con oportunidad, hay que verlo con positivismo y hay que verlo con los ojos de la innovación y de las ganas de hacer las cosas de otra forma. Y yo quiero animar, porque hay mucha gente a la que cuando le cuentas esto se van a la parte negativa, a lo difícil que es cambiar las cosas, pero yo creo que la mejor forma de conseguir convencer a gente es dar ejemplo. Así que no solo es contar lo que hacemos, sino intentar dar ejemplo y que se vea cómo la economía circular, en este caso, no es solamente una teoría más, sino que es algo que se puede llevar a la práctica y que no está ahí en el mundo de la idea exclusiva. Pues muchísimas gracias, Clara. Bueno, le toca el turno a Iván, resume en 2 minutos, Iván, y deja el mensaje que tú quieras dejar a efectos de eso, de motivar a la acción. Verás, todos te vamos a tener que pasar por una transición más tarde o más temprano, ya sea voluntaria a la fuerza, porque las circunstancias de vivir en un planeta con recursos limitados y estar viviendo como si viviésemos en un universo infinito, cosa que no es así, porque nosotros realmente, a pesar de toda la tecnología que tenemos, seguimos encarcelados en nuestro planeta.
habría que empezar a repensarse que en vez de estar en un sistema abierto en el que los recursos son ilimitados y que podemos enviar, yo qué sé, una nave a Marte para traer hierro de ahí, cosa que económicamente y físicamente prácticamente irrealizable y probablemente económicamente sea una idea de perder dinero, deberíamos empezar a pensar que nosotros estamos confinados, sí, no en nuestras casas porque hay una pandemia y hay un virus que afecta a nuestra salud y nos puede provocar la muerte, que existe, es decir, este problema es real, no es una invención. Pero tenemos que pensar que el confinamiento que vivimos nosotros es un planeta, es un confinamiento de lujo, porque tenemos un planeta extraordinario. Y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar que tenemos que cuidar esta prisión, esta casa donde vivimos, y procurar, creando nuevas estructuras y nuevas economías, que es en lo que estamos, el que vivir en este planeta pueda ser posible y con una buena calidad durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando alguien piensa que vamos a volver a vivir como antes de la industrialización y todo eso, decirles que no, nosotros ya hemos pasado la industrialización. Estamos en una sociedad posindustrial. Vamos a seguir viajando o moviéndonos en ese concepto de lo posindustrial. El conocimiento va a tener mucha importancia y quizás sea lo que más valor tenemos que darle. Y creo que me he pasado de los 2 minutos y lo que quiero transmitir es eso. Es el momento de crear, porque es un reto apasionante en el que podemos establecer unas energías impresionantes y motivadoras que además nos van a retroalimentar con mucha mejor energía y que además va a garantizar que podamos afrontar el futuro sin perder ni la tasa de civilización que hemos conseguido, y procurar que nuestro bienestar siga asegurado, pero no basado en el modelo actual de consumo desaforado y extractivismo, que es el que nos está llevando a esta situación. Perfecto, muchas gracias, Iván. Te has pasado, pero no pasa nada. Vamos bien de Bueno, tiempo. Vamos bien de compenso lo tiempo. de Así antes. que. Sí, te quedaste corto antes y ahora bien. Pero bueno, todo va bien. Perfecto, Marcos. Tu concepto de por qué es necesaria, por qué tenemos que poner empeño en esa economía social y solidaria que haga de este un mundo mucho más justo y más habitable. Pues yo creo sinceramente que porque la opción es el colapso, ¿no? Es caer en un escenario, como un poco ha comentado Iván, que cada vez va a tener una mayor presión sobre los recursos naturales y sobre nosotros, sobre las personas. Cada vez vamos a tener la factura más grande que pagar, ¿no? La factura climática y la factura social. En definitiva, yo creo que tenemos que conseguir lo que se llama ahora definir nuevos escenarios, definir argumentarios que sean equilibrados, equilibrados en el sentido de que equilibre esa visión por un lado catastrófica o por distópica, como se llama, y por otro lado la visión utópica, ¿no? De qué queremos para el viaje que vamos a emprender, ¿no? Si usar algún relato como tú has usado, Juan, el que yo usaría es el Ítaca, ¿no? La poesía de Cabafis, ¿no? De conseguir tener siempre a Ítaca en la mente y que no hay que apresurarse, ¿no? Que hay que llegar allí, pero que no hay que apresurarse, ¿no? El objetivo sabemos cuál es, que debe de ser el cuidarnos, el mantener la vida, aunque sea egoístamente en el planeta, por nosotras, las personas que lo poblamos y las generaciones futuras. Pero también tenemos que tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que diría es intentar hacer un pensamiento lo más colectivo posible que sirviera de presión para intentar hacer un cambio político y de gobierno y recuperar esa gobernanza que hemos perdido, ¿no? Hemos ido cediendo nuestra gobernanza, nuestra soberanía, la hemos ido cediendo cada vez más al mercado. Una vez que se la cedimos al mercado, porque nos daba calidad de vida, el mercado lo concentró en el capital, ¿no? En ese 1% del capital que concentra más del 80% de la riqueza mundial. Y ahora tenemos que recuperar ese territorio perdido. Tenemos que recuperar nuestra soberanía, no solo alimentaria, sino también en nuestros recursos naturales, en nuestra vida en general, y tomar decisiones que, bueno, serán dolorosas al principio, pero que nos ayuden a cambiar este modelo que tenemos económico en Andalucía, tan dependiente, como tú muy bien has dicho, del comercio exterior, del turismo,
y tan extractivo, tan estamos agotando nuestros recursos naturales a un ritmo brutal entre la construcción, este urbanismo especulativo y la agricultura, que es nuestro otro sector, ¿no? Estamos agotando nuestra riqueza. Entonces, hacernos esa pregunta, ¿para quién estamos trabajando? Si estamos trabajando para el capital, que suele ser la respuesta, porque es un capital externo el que hace estas inversiones en esta economía andaluza, ¿no? No la gobernamos nosotros. Hay un neocolonialismo económico que es el que nos ha invadido y posee el gran capital de nuestras empresas y de la agricultura en Andalucía. Hacernos esa pregunta de para quién trabajamos y darle una nueva respuesta lo antes posible, ¿no? Para recuperar la gobernanza. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres y no quiero terminar, no podemos cerrar sin expresar nuestro agradecimiento a diferentes personas o entidades. En principio, el agradecimiento a los compañeros y amigos de Viva Coín, que mantienen la asociación y gracias a su apoyo y perseverancia en busca del bien común, y evidentemente también nuestro agradecimiento a vosotros, los ponentes, por vuestra sabiduría, la generosidad que habéis mostrado y la disposición sin ningún tipo de cortapisa para participar de esta charla, y también especialmente a Fion Televisión, que es una cadena de televisión local por cable que se ofrece como un servicio más a los clientes de fibra óptica, en Pizarra a través de Fion Comunicaciones y en Cártama a través de Sistec Telecom. Y aunque la cobertura principal de su programación se centra en estos dos municipios, desde un principio han querido apostar por dar voz y difusión, en la medida de lo que ellos pueden, a todos los temas de interés de la comarca del Guadalhorce e incluso de algunos municipios de la Sierra de las Nieves, de forma totalmente desinteresada, y han hecho posible que este encuentro se produjese. Quiero terminar también deseando lo mejor a todos aquellos que con su esfuerzo diario participan en el logro de una sociedad más libre, más justa y más equitativa, sin olvidarse, sobre todo esto es muy importante, sin olvidarse de ser felices, pues como dice una vieja máxima, quien no es feliz con lo que tiene, difícilmente lo será con lo que le falta. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y ¡viva Coín!